Bueno, hoy tenemos un programón de lujo. Vestite de etiqueta porque tenemos mucha tinta. Pero el invitado que viene es icónico de los 90. En mi casa era un problema porque el tipo estaba todo el tiempo haciendo de ¡hola, amor! ¡Estaba ahí! Es el rey de los lentos. Desierto sin amor. ¡Ay, pero qué lindo! Él con Meli en el living. La rompe con esa voz increíble. ¿Ya lo sacaste? ¡Sí! ¡Cae en Mandinga Tattoo! Bienvenidos a todos, bienvenidos a Mandinga Tattoo. Y hoy sí tenemos un lujazo, Lourdes. ¿Cómo me vas a odiar? Porque tenemos un invitado de lujo. Finalmente conseguimos al señor Cae. ¿Cómo conseguimos? Soy un amigo de la casa. Lo que pasa es que vos tenés que pensar, un sex symbol como yo. ¡Asa! Zoolander del rock. No puede decir que sí al toque. Tiene que venir una vez que haga arruinado su tatuaje correspondiente. Amigo de la casa mandinguero, ¿cómo va? Muy bien. Encima vamos a contar acá trapitos al sol. Sí. El señor vino, se hizo un tatuaje espectacular, un mandala, medio como un cover up. Después sí. Dijo, vuelvo, pasaron vuelvo. 4 años, pues una estrella total. Y dije, esta es la mía, ahora sí. Cuando volví, me enganchaste. Así que estamos en el medio del reencuentro con la gente, con el público, porque han vuelto a los shows presenciales. Y en eso estamos felices. Me voy a sacar las gafas, porque yo en realidad las gafas las uso para cuidarte a vos de mi mirada magnética. Ah, es que es mucho, ¿okay? Mucha luz. Es mucha luz, señores. Ahí va, ¿ves? Ay, para que me tengo que acostumbrar. Imagínate, Dios fue misericordioso, porque si hubiera tirado todo esto y encima unos ojos celestes o verdes, como escándalo. Para que en la primera época de los 90, locos 90, ya limusina blanca, pelo largo y otros tatuajes, llegué a usar ojos verdes. Ay, no. Ah. Hay tanto para hablar, así que voy a arrancar por los 80, 90, porque es un montón. 90, porque yo en los 80 me crié. Arrancaste. Claro, mucho rock nacional, mucho seguir a bandas como Soda y Fricción, que yo era súper fanático. Y para estar un poco más cerca del mundo de la música, yo ya estaba con mis bandas, yo empecé a laburar en una empresa de video. Asistente sonidista, y después quedé como asistente de cámaras y cubríamos conciertos muy importantes. Era una manera de... Aunque sí, indirectamente. Pero estás dentro de claro, ese... Claro, porque yo tocaba en pubs de movida. Entonces, la manera de estar en conciertos y en escenarios realmente importantes era yendo a laburar video. Entonces, estuve en conciertos de Mercedes Sosa, de Soda Stereo, montones de eventos. Y era una manera también de agarrar un poco y mirar cómo hacían los profesionales un montón de cosas con 16 pirulos. Me encantan los buenos tatuajes y con mucha historia. Gastón de Rocamora decidió dedicarse a lo que le gusta, el rock y... ¿Se viste afuera? Obviamente, por eso este tatuaje es Mandinga Tatú. Diego, ¿qué tal? Vengo a traerte un pedido, por favor. El número 1. Me parece que le gustó. Mi nombre es Gastón. Represento a Rocamora y hemos llegado acá a Mandinga con los amigos de Mandinga gracias a que tuvimos un ida y vuelta con la comunidad nuestra de Rocamora. El arte tradi nos gusta y tenía ganas de plasmarlo una vez más en mi piel. El logo nuestro es una estrella náutica y tiene mucho que ver con nuestra estética. Estamos dedicados a hacer productos que tienen que ver con la vieja escuela, el cine, el mundo del tatuaje. También, ¿por qué no? De los fierros, de las motos, de los autos, mucho de lo clásico. Así que estamos sumando gente y sumando ideas y proyectos y productos. Así que es un buen lugar para estar.
esto surgió y nació por un deseo. Teníamos un estilo de vida donde, según los cánones de la sociedad, había que llevar. Rompimos con eso, la familia acompañó, nos animamos. Y no importa el momento, en este caso me tomé mi tiempo. Tengo mis años y así todo, no fue una barrera. Decidí romper, quebrar, empezar de nuevo. Y estamos yendo mucho mejor, estamos con una sonrisa, estamos con mucha energía. Así que bueno, es la mía, pero ojalá puedan plasmarlo en sus vidas. ¿Quién fue primero esa persona, si es que la hubo, o esa banda que dijiste, yo voy por acá? Porque recién me mencionabas que estabas, no sé, Soda, Pimpinela, como algo que nada que ver a lo que terminó siendo, que fueron muy pioneros también en el estilo, sí, allá por los 90. Sí, así nos puteaban también, porque éramos bastante diferentes. ¿Qué te decían? ¿Cuál era la tribu de...? Lo que pasa es que la tribu acá no existía. Yo me crié escuchando música nacional y música en inglés, como todos. Y por otro lado empezaban a venir las figuras de afuera. Tuve la suerte de ver a Bowie, a Jackson, a Robert Plant. Entonces, claro, se mezcla la bocha. Generaron un androide, un tipo con muchas influencias musicales. En mi casa se escuchaba desde Sandro hasta Led Zeppelin. Entonces, era una cosa súper mezclada. Y lo que fue específicamente empezar a tener una banda de soft metal, en un momento yo conozco a una chica yankee, una estadounidense, y me trae un disco con temas de... Me trae un cassette con temas de Poison, de White, claro, que uno ya venía escuchando, ¿no? Y a mí me revoló la cabeza. Paralelamente, entra MTV a la Argentina, empezamos a consumir eso. Y un día la tele me absorbió y me metí en el video. Mi pelo dejó de ser de mi color natural para ser rubio platinado hasta la cintura. Y me convertí en uno de los chicos que yo veía en el video. Era todo, porque era el todo. Era como... Todo. No era solo el pelo. Ahora, era el yo te digo, a vos que estás en casa, vos hoy te querés comprar un pantalón, mirá, un pantalón elastizado. ¿Sabés lo que costaba estar así en los 90? Costaba ir a comprar al 11 un pantalón. El pantalón era derecho. Había que achicarlo. Punto atrás, papá. Lo dábamos vuelta y hacíamos una entrada sin cortarlo. Lo que te quedaba un sorongo acá tremendo, pero por lo menos ya estabas a la achupinado. Moda. Achupinado, es el achupinado. Pionero del chupín. Somos los pioneros del chupín. Me encanta. Andar por, en mi caso, me crié en Provincia de Buenos Aires, Partido San Martín. Andar cinco tipos con pantalones rojos, pelo platinado, en el tren San Martín, viniendo a buscar a la chica de Palermo, estaba complejo. Estaba complejo. Estaba complejo. ¿Conocés lo nuevo en pintura? Sí, Stretch Deco. Sí, Deco, pintura pelable para decorar tu casa. Súper accesible y resistente. Entonces, ¿puedo pintar la heladera, la bici, la tostadora, mi casa? Sí, Lourdes, puedes pintar sobre metales, plásticos, maderas y hasta incluso vidrios. ¿Esto otra vez vos? Sí, Lourdes, nunca me fui. ¿Cuándo me vas a seguir? Dale, dale, escúchame. @stretch.deco. El estilo, esto del soft metal. A mí me gusta tu propia descripción en Instagram que pones más de 20 años haciendo chapar, viste, a la gente. Que sí, haciendo que la gente chape. Porque es como que te retrotrae a un momento. Siempre tiene, todo el mundo tiene una anécdota o un momento con tus canciones o tu hit. Bueno, gracias a Dios. A veces pasa que voy a algún lugar del país y me dice, yo con una canción tuya conocí a mi mujer, me puse de novio, me casé, y uno dice, qué lindo, y el tipo te dice, no, qué hijo de puta. ¡Cagaste la vida! ¿Por qué no te dedicaste a otra cosa? Pero bueno, en ese momento, las canciones fuertes o canciones cortes para la Argentina, de este tipo de bandas, de hair metal, de soft metal, que nosotros eran influencia, los veíamos en MTV y después tratábamos de armar nuestros videos, armar, como te decíamos, el look a mano, tratar de que las botas tejanas estuvieran luqueadas. A propósito, yo tengo una vez que estaba con una chica y entró el novio, yo tengo el récord de los 100 metros llanos en bota tejana. En unas botas charras. Salió a la chapa fuerte, corriendo. Fuerte, por lo que... Pero lo que pasaba era que los cortes de difusión en ese momento de ese tipo de bandas eran baladas. Entonces nosotros teníamos
un disco que tenía dos baladas que habían entrado de casualidad, porque nosotros nos creíamos que éramos super rockstar y qué sé yo, y de ese disco cortan una primera balada, que era Desierto sin amor. Tenemos una canción que muy suavecito empezó a romper en las radios y decía, despacio y en silencio, el reloj castiga el tiempo, siento el frío de tus labios, al mentir diciendo adiós. Y ahora nuestro tema, sonando en la radio, es como si tu boca se acercara hasta mí. Solo apago las luces y recuerdo tu cuerpo como una rosa en el desierto, desierto sin amor. ¡Ay, esa pero qué lindo! Así, el diseño es algo personal, obviamente te tiene que gustar a vos, traes tu diseño o acá te asesoramos para que te lleves y luzcas este tatuaje de la mejor manera. En audio. Mi nombre es Walter y vengo a este local hace años, esta es la tercera vez. Antes lo visitaba en el otro local anterior, así que bueno. Primero me gusta la Rosa de los Vientos y después tiene un significado personal para mí que marca más el sur, donde en realidad me gustaría ir a vivir. Sí, sí, es uno de los proyectos. Bahía San Blas, pueblo de pescadores, pueblo tranquilo y tengo muchas amistades. Cada dos meses viajo, la tranquilidad, la gente, amigos, lugar hermoso. Uno va allá y descansa. Estás alejado de la ciudad 100 kilómetros, la ciudad más cercana, Carmen de Patagones. Así que bueno, se descansa, se disfruta. Néstor, muy bien, la verdad una calidad terrible, no una primera vez y muy bueno, la verdad bárbaro. Me tatué ya tres veces, las tres veces fantástico, nunca tuve problema, al contrario, bien tatuado, me dieron buenos resultados y dije no, ahora quiero grabarme en el brazo el proyecto que tengo a futuro. La vine piloteando, viendo, averiguando, hasta que tomé la decisión. Un lugar bárbaro, fantástico, lo felicito. Así que bueno, que sigan así. Tus canciones tenían también la particularidad que no es que la podía cantar cualquiera, o sea, tenés un timbre muy característico, una cosa que cuando agarrás y la querés guitarrear, después decís, che, no. No, pero son canciones no sencillas. Mira, yo encontré mi personalidad como cantante después de haberme frustrado mucho, porque por lo general los cantantes de las bandas de hair metal o de soft metal eran cantantes muy agudos. Y a mí es como querer jugar al básquet y medir 1,60 m, ¿me entendés? Entonces yo tuve que buscar mi personalidad como cantante por otro lado. Y en ese momento el CAE de los 90 engolaba bastante la voz. Era como un Patricio Soso. Es verdad. Entonces yo, de esa limitación, y esa cosa yo después la fui usando como filosofía de vida, un poco, para hablar un poco más en serio, fui usando que las limitaciones muchas veces te van moldeando para mostrarte oportunidades de vida. Sí, entonces, la capacidad de adaptarse también. La capacidad de que sí. Hay alguien que canta en esa tonalidad y bueno, faltó un cantante que ganara cantar en esta tonalidad y mal, no fue. Excuse me. De hecho, me parece que es el vínculo fuerte que nosotros tenemos con el público. Nosotros estamos haciendo Rock Lover y presentando Viva a Todo. Yo tuve una época, toda esa época loca, después la época de lanzamiento como solista. Después llegó un momento que yo me paraba en el escenario y era todo grito. Y yo decía, ¿qué carajo estoy acá si no van a entender nada de lo que estoy cantando? O sea, tuve mis momentos de mucha popularidad, de ser... Y un momento en el cual después salí de la calle, epa, ¿qué pasó? Un momento que me fui a vivir a España, un momento que después volví y una segunda vuelta en la cual yo intenté o por lo menos
intento a diario mostrarme de una manera más sencilla, de la manera más simple. Me gusta mezclar todo lo que tiene que ver con las vivencias, con el vínculo que yo tengo con la gente, que se enamoró con estas canciones, que chapó con estas canciones. Y hoy, mirar para atrás y decir, hoy somos nuestra mejor versión, y hacer un show en donde hay mucha cosa estereotipada, esto del Zoolander del rock, joder con esa imagen. En algún momento te jodió, y con el humor, pero con el humor. Te jodió en algún momento, porque hoy creo que la madurez a todos también nos lleva a eso de poder reírnos de nosotros mismos. Hasta viendo tus fotos, sí, sabiendo que hoy te iba a hacer la entrevista, decís, ¿es el mismo tipo? O sea, no puede ser. Y mirás para atrás y decís, son muchas vidas vividas en una. Son muchas vidas vividas en una. Yo suelo decir esa frase, porque son muchas cosas que vivís. O sea, el fin de semana pasado me pasaron 300.000 cosas que me fui de gira, y este que me voy a ir de gira de nuevo, me van a pasar 300.000 cosas que son difíciles de explicar. Por eso soy un tipo que agradece todo el tiempo, soy un tipo bendecido, un tipo que con esas mismas limitaciones yo las pulí. Y bueno, loco, si me dieron un cachito de piedra, yo no sé si lo puedo hacer un diamante, pero que lo voy a hacer brillar lo más que puedo. Es un poco mi filosofía de vida en general, porque así como llegamos al éxito de una manera relativamente sencilla, el reconocimiento, también después en el momento, cuando te caes, te la pegas en la pera. Hay una cuestión de que vos siempre fuiste muy versátil. Steve, supongo que te gusta, pero estuviste siempre en los programas de tele, siempre te llamaban, siempre te veías, te veíamos o te encontrábamos en distintos canales. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con una versatilidad por ahí artística que algunos tienen, y eso me parece que ayuda a que estés vigente todo el día. Te cambio la palabra. Está bien, te acepto y como un cumplido lo de versatilidad. Para mí se basa en una palabra muy cortita que la podemos aplicar a un montón de cosas. Yo tengo dos pibes, dos hijos, ya salieron de la adolescencia, y trato de que esa palabra esté siempre. Ganas. Yo soy un tipo que tiene ganas. Muchas veces nos preguntan cómo sacar un turno en Mandinga. Entrás al Instagram y ahí tenés el WhatsApp. Llamás, obviamente tenés las dos sucursales, ¿no? Porque tenemos dos sucursales. Sí, señor, y te llevas un tatuaje como este. No, me llamo Enrique y nada, soy del barrio y lo conozco hace años al local por eso. Sí, tengo un tatuaje de hace 10 años, pero cuando estaban allá en la galería. No, me acuerdo que cada vez que me tatúan, sufro, pero bueno, lo hice más que nada en honor a mi hermano, que se lo merece, y nada, vale la pena. Que representa a mi hermano para mí. Yo tuve un problema este año, no la pasé bien, tuve que hacer un tratamiento de quimio y rayos, y bueno, él estuvo al pie del cañón como siempre. No es desde ahora, es desde siempre, así que bueno, se lo merece. Yo creo que los homenajes se deben hacer en vida. Es lo que siento por él, lo que siento que es él para mí. Sí, yo creo que le va a gustar. Igual yo sé que no hace falta, ¿viste? Pero bueno, es algo que yo le quiero dar a él, ¿viste? Bueno, espero que le guste y que sirva de algo para demostrarle o para devolverle lo mucho que él me da a mí, ¿viste? No, bueno, que espero que le guste, que es muy poquito de todo lo que me dio él. Tengo que pedirte, porque encima si no me matan,
es el tema, si me das el honor, el gusto de escucharlo el tema entero. Inoxidable. Vos sabés que esta canción, yo se la empecé contestándole, se la escribí, pero era, en principio era una carta. Una carta que nosotros, que yo, le estaba contestando a una novia cordobesa. Yo empecé a escribir, Buenos Aires, no sé si era febrero o enero de 1993, amor, dos puntos. Yo sé que es imposible que me perdone, las noches que yo no te puedo dar, es como si estuviera atrapado entre las luces. Y le empecé a dar forma, y le empecé a agarrar, agarré el papel cuando termino de escribir toda esa carta y digo, pará, esto en vez de llevarlo al correo argentino, lo vamos a llevar a Sadaic, y ahí nació esta canción. Despedimos. Esto es exclusivo en Mandinga Tattoo. Cae para todos nosotros. A disfrutar, dale. Hasta amor, la próxima. Ya sé que es imposible perdonar las noches que yo no te pude dar. Encarcelado entre las luces, escribiendo tus silencios, amor. Ya sé que nada queda por decir, si no hay palabras que te acerquen a mí. Fuiste mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y ya no puedo. El secreto que inventamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel y ya no puedo creer que el secreto que inventamos en el fuego y mató de un solo beso a nuestro amor. Hoy te recuerdo en Mandinga y te recuerdo en mis brazos. El surandero del rock cae para servirles.